Sometimes your thoughts have words, sometimes they are merely feelings. Algunas veces los pensamientos se manifestarán de manera conceptual con palabras, y otras veces será con sentimientos, sensaciones. Sometimes they are interesting, sometimes they are boring. Algunas veces serán interesantes, otras veces aburridos. But see if you can just watch the way they change moment to moment, the way clouds change in the sky. Entonces miremos a ver, intentemos observarlos, observar cómo cambian momento a momento, al igual que las nubes cambian momento a momento en el cielo. See if you can stay very steady, watching without following. Tratemos de observar los pensamientos sin seguirlos, sin estimularlos. Miremos a ver si lo logramos. And then say to yourself,
May I keep this awareness of impermanence with me. Entonces tratemos de generar el deseo diciéndonos, ojalá que pueda mantener esta alerta, esta conciencia de la impermanencia siempre presente en mi mente. Preventing attachment and aversion. Como una manera de prevenir el apego y la aversión. Do you have some questions or ideas from the last session before we do anything new? Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna idea que haya surgido debido a la sesión anterior de la mañana? ¿Alguna pregunta? Okay, no importa, hágalo. Yo quería contar una cosa que me pasó a mí. Hace 2 años operaron a mi marido de cáncer. Her husband was operated by cancer 2 years ago. Me dijeron que tenía 50% de posibilidades de que se moría. 50% possibilities of dying. Entonces se me puso un nudo aquí. No podía comer. She got two knots, one here hasta and here without no being able to eat. Pastillita. Y todavía sigo con la pastillita. Mi marido no se murió. Me vine a buscar ahora a comer, o sea que está bien. Pero yo tenía una angustia horrible. Yo pienso, después de lo que era miedo a perderlo, ¿no? Then she got some pills in order to be healed from that knot and she was. He survived, he came to pick her up. Mm. And now she looks back and she thinks like, oh, all that sensation of the nerves and things like that was due to fear. And so she wants some to confirm if you think it's the same or not. Sí. Pero, entonces, sorry. Yo hacía meditación. Ella se chimé a Reiki. And Reiki. Yeah. Y nada. Didn't help. Y yo pienso que es que no aceptaba. Is because she thinks que se podía morir. The idea of her husband to die. She did not accept it. Ansiedad, and then she asked herself, was that anxiety? Was that what? Anxiety? Anxiety. Oh, anxiety. Yes. Sí. But more is happening. You know, say anxiety makes it sound like no big deal. Uno piensa, bueno, tal vez será más que ansiedad. En primer lugar, uno piensa, oh, ansiedad, bueno, no es tan importante. But of course it was a big deal. Pero por supuesto que era algo importante, ¿no? La situación. And very natural. Y muy natural también sentirse así, enferma, con los nudos, con todo. So what happens, there is the relationship between the body and the mind. Lo que sucede es que la relación entre el cuerpo y la mente. But it's not just the solid physical body, there is sort of an energy body. No solo estamos hablando de lo que se siente en el cuerpo físico, sino que también hay el cuerpo también está compuesto de energía, ¿no? La parte energética del cuerpo. And this, there's a system of channels. Hay un sistema de canales. Which often they talk about in acupuncture and lots of natural medicines. Que frecuentemente, de los cuales frecuentemente se habla en acupuntura y otras técnicas de medicina. But the very simplest way to understand is to think of the 3 main channels, the central, left, and right. Pero la manera más sencilla de entenderlo es identificando los 3 canales principales, el central, y 2 que salen cada lado. And the 2 side channels wrap around the central channel at different points in the body. Y los dos canales laterales
se unen y se entrelazan en algunas partes de nuestro cuerpo. Sometimes you hear them called chakras. Y es lo que se les llama los chakras. And what happens when you have a lot of fear and anxiety and worries is that the side channels tighten around the central channel. Y lo que pasa cuando sentimos ansiedad, miedo, es que y preocupaciones, es que los dos canales laterales se anudan en el central. And so, depending on your personality and the way you process stress is where you will feel the tightness the most. Okay. Y esos nudos, uno los siente en diferentes sitios del cuerpo dependiendo a cómo uno lidia con el estrés, con el miedo, con la depresión. So for you, you are having the throat chakra very tight and the stomach chakra very tight. En su caso, que tenía el chakra del estómago y el de la garganta muy cerrados. El del corazón. Okay. And so at these points, there is also like a physical feeling of tightness. En este momento, en esa situación determinada, llega a ser tal que se siente como si fuera un dolor físico, una sensación física. Or like a feeling of a hole. O incluso como si uno tuviera un hueco ahí, un vacío ahí. Or a weight. O algo pesado, algo sólido ahí. So a tightness, a hole, or a weight is the experience when these chakras get very tight. Entonces puede ser presión, puede ser el sentimiento de vacío, el sentimiento de algo pesado. Esas son las expresiones, eso es lo que se siente cuando los chakras se contraen demasiado. And so we can use physical things to loosen them up, or we can use mental things to loosen them up. Se puede cambiar ese sentimiento de dos maneras, ya sea de manera física o de manera energética. And if you can use mental strategies, they will last longer and it will be less likely to happen again. Si la técnica va a ser una técnica más de manejarlo con la mente a nivel energético, eso va a ser una solución que va a durar más tiempo. But sometimes it's too strong to use your mind because it's just taken over. Pero algunas veces uno está tan sobrecargado que es difícil lograr hacerlo con la mente. So you have to start with the body. Entonces en este caso uno tiene que empezar a buscar la solución a través de la parte física del cuerpo. So it might be certain kinds of medication or acupuncture or things like this. Puede ser con alguna terapia medicinal o incluso acupuntura. Different changes in diet and exercise can help. Cambiar la dieta, modificar la dieta o también ejercitándose, esto puede ayudar. But what that is doing is relieving the symptoms. It's not getting to the cause. Pero todo esto es solo alivianar los síntomas, no trabajar con el origen del problema. And so sometimes it's necessary so that you feel stable enough to process your experience. Lo cual muchas veces es necesario hacerlo porque mientras uno llega a encontrar un sitio de más equilibrio, o sea, puede ayudar hasta ahí, aunque solo sea quitando los síntomas. Because in the middle of anxiety, you cannot say to yourself, "Stop being anxious." Porque cuando uno está en medio del problema de una ansiedad grande, el decirse a uno mismo, "Deja de estar ansioso," no va a funcionar. It will make you more anxious. Te va a crear más ansiedad. It only works to use the mind if you've done some thinking before you were anxious. La técnica de tratar de aminorar ese problema con el trabajo mental solo sería más eficiente si uno ya ha tenido un entrenamiento previo. Or you're remembering the last time you were anxious and where the push and the pull was in your mind. O si uno puede recordar la última vez que experimentó esa ansiedad, en dónde era donde se empujaba y se alaba la energía, ¿no? Like, "This can't happen, this can't happen." Y entonces esta actitud de, "Oh no, esto no puede ser, eso no lo quiero," el rechazo. Or, "This must happen."
happens must happen. Lo permito que pase, que suceda. And those two energies agitate the mind too much for your clarity to show itself. Esas dos mentes, esas dos energías se confabulan y agitan más la mente. So it becomes like if you're looking after a small child or a wounded animal. Es como cuando uno está cuidando a un niño pequeño o a un animal herido. And the small child is very upset. Y el niño está muy, muy, muy enojado. Or the animal is very scared. O el animal tiene miedo por su herida. Whether the reasons are good reasons or bad reasons doesn't matter in the beginning. Entonces la motivación que tenga que los quiera ayudar, sea positiva o negativa, no es tan importante en el comienzo. You just have to soothe them. Lo importante es calmar el sufrimiento del niño o el animal, igual con nosotros. And then once they are calm, you can train them differently or teach them differently. Entonces cuando le hemos logrado que el animal pierda el miedo y el niño ya no esté tan enojado, entonces ahí ya podemos empezar a trabajar más profundo con el origen. And so in Buddhism we do talk about death a lot. En budismo se habla muchísimo sobre la muerte. Ours, our loved ones. La nuestra, las de los seres queridos. Because it makes us more careful with them. Porque esto nos ayuda a tener más cuidado con ellos. And it also takes the sting of surprise out of death. Lo cual también ayuda a que no nos coja por sorpresa. Because intellectually we have known we were going to die for many years. Intelectualmente ya sabemos desde mucho tiempo que vamos a morir, intelectualmente. And intellectually we know our loved ones will die and could die at any time. Y también intelectualmente sabemos que nuestros seres queridos morirán y van a morir en un cierto momento. But we have innate grasping at permanence. Pero tenemos un aferramiento innato a la permanencia. Which sort of believes things can last forever. Lo cual esa mente cree que las cosas pueden permanecer por siempre. And so what we try to do is bring the reality of the tragedies that will definitely happen into our mind now before they happen. Entonces lo que el budismo trata de hacer es traernos a la realidad de que esos aspectos que solo los vemos de manera intelectual, poder llevarlo de una manera integral, de que de verdad, y de entenderlo de verdad, de que sí, eso va a suceder de todas maneras. And then we can really ask ourselves, what is the meaning and purpose of my life, and what is the meaning and purpose I want to have in these relationships? Y esto nos lleva a un cuestionamiento auténtico y profundo sobre la realidad del sentido de nuestras vidas y la realidad del sentido de qué es lo que queremos de verdad ofrecer a los demás, a los seres queridos, ¿no? And you think death is certain, the time of death is uncertain. Entonces una conclusión es de que la muerte es algo que definitivamente va a suceder. Lo que no tenemos claro es el momento en que se va a dar. And the only thing that will help me at death, my death, and the death of my loved ones, is how much I have trained my mind. Y lo único que nos puede ayudar en el momento de la muerte, y lo que puede ayudar a nuestros seres queridos en el momento de la muerte, lo único es qué tan entrenado estoy para enfrentarme a ese momento tan importante. Qué tan preparado estoy. Eso es lo único. Therefore, I have to practice now. Y basado en esa conclusión, en esa mente que se da cuenta de la importancia, nos estimulamos entonces a de verdad practicar ahora que lo podemos hacer. It makes life more rich, but it makes tragedy less shocking. Hace nuestra mente, enriquece nuestra mente y la tragedia nos va a afectar menos. So, a shock is usually useful on the spiritual path. El sentir estados de shock en ciertas circunstancias de nuestra vida puede llegar a ser beneficioso en nuestro proceso espiritual. Especially because your husband is okay.
Pues especialmente porque en su caso su esposo estaba bien. Then it makes you ask, how do I want the rest of our lives together to be? Entonces el choque de la experiencia de la enfermedad y ver que después pasa, entonces ahí entonces empieza, ya es posible que usted se empiece a preguntar cómo será la mejor manera de aprovechar este tiempo que tenemos. Taking a second chance, ¿ya? Yeah. Aprovechando la segunda oportunidad de vida que tiene. Entonces esas situaciones pueden ser beneficiosas en ese sentido. Si uno aprende de la situación y toma ventaja de la situación positiva que está disfrutando en este momento para practicar. If we are really thinking about our own death, then a lot of small stresses don't stress us naturally. Entonces, si uno tiene una perspectiva de analizar esas situaciones de esa manera, las cosas nimias del día a día no van a tener tanto poder para desestabilizar nuestra mente con estrés o cosas así. And so I think when we're looking at stress also, there is sometimes underneath our stress a real fear of annihilation or death or ending. Okay. Entonces cuando uno mira el estrés, casi siempre debajo de ese estrés lo que podemos encontrar y percibir es miedo, el miedo a la eliminación total, a la no existencia, o el miedo a la terminación de las cosas, ¿no? And so if you can make peace with these facts, okay, then when you are in the situation, you've already built your strength. Importante tener en cuenta que si logramos llegar a una situación en la que estamos en paz con la idea de la muerte, de que las cosas se terminan, de que nuestro cuerpo se va a terminar, etc. The very last part, I was elaborating too much, sorry. Yeah, the very last part was, after the fear of annihilation and ending. Oh, right. What would be the consequence of that? Yeah, if you prepare yourself, then you are strong enough to meet those things. Y entonces, basado en eso, lo que surge es una fuerza interna que nos permite lidiar con la situación y enfrentar la situación de una manera más positiva, que no nos va a hundir en más sufrimiento, sino por el contrario. There is a saying in Buddhism that great bodhisattvas. Se dice en el budismo que los grandes bodhisattvas, los bodhisattvas son seres muy avanzados. Make a prayer that in every life something breaks their heart. Ellos, el bodhisattva, que su voto es el siempre trabajar por el bienestar de los demás, hace una oración interna que dice que en cada una de sus vidas es si llega a encontrar con algo que le rompa el corazón. So that they are inspired to continue their spiritual path. Para así de esa manera siempre desarrollar inspiración y motivación para continuar el camino espiritual. And we know from our own life, if times are very easy. Y por nuestra propia vida sabemos que cuando todo va saliendo muy bien y fácil, we don't necessarily use that opportunity to look deeply at the meaning of life. Casi nunca en esas situaciones la usamos como una oportunidad para profundizar en lo profundo de la vida, de las cosas de la vida. We just relax. Lo único que hacemos es relajarnos y otra canita, venga. And it's good to relax. It is good to relax. But. Está muy bien relajarnos, pero. When things are very difficult, we have to ask bigger questions, and that is good for us. Cuando las situaciones son más difíciles, las preguntas deben ser más contundentes y ver qué es lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Because every time we meet difficulty and survive, we get stronger. Porque cada vez que nos confrontamos a las dificultades y sobrevivimos y las superamos, eso solo nos hace más fuertes. If we want to be getting stronger. Si queremos ser más fuertes. We could also choose that same information to make us bitter. Bitter. Okay. Esa misma información, esa misma situación la podemos usar ya sea para empoderarnos o para amargarnos como una excusa para sentirnos
pity for ourselves as well. Huh? Mm. So, what do you think about this? Bueno, esto, ¿qué generan ustedes? ¿Qué piensan de lo que acabamos de exponer? No todos al tiempo, por favor. Is some of your stress coming from fear of death or ending? El estrés que ustedes sienten viene del miedo a la muerte o al final, o a que se termine algo. ¿O a qué surge? ¿Cuál es la causa de su estrés? Occasionally it is coming from hope for death or ending. Hope? Hope. Okay. Wanting death. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ocasionalmente ese estrés también viene por el deseo de morir y de terminarse, ¿no? De que ya no existamos más. Is it to do with non-existence? Eh? Yeah. In order to escape suffering. Yeah, yeah, exactly. Should I say that? Yeah. Y esto viene porque estamos en situaciones de sufrimiento muy profundas y creemos que el aniquilamiento total o la muerte podría calmarlo. So, we come back to the root issue. Okay, vamos de nuevo al asunto que nos trajo aquí. So, first we were talking about self-grasping. Okay, so this is the root. Entonces hablábamos de, ¿cómo te dijiste? Se grasping hace un rato, ¿te acuerdas? Self-cherishing, autocomplacerse. Self-cherishing. Self-grasping es el apego a sí mismo. Bueno, perdona, I'm sorry. Self-grasping is the root. El apego a nosotros mismos es el origen. It is the root of our suffering. Es el origen de nuestro sufrimiento. And to cut this root of suffering, para eliminarlo, sorry, we need a special type of wisdom. Necesitamos un tipo muy especial de sabiduría. And this antidote is called the wisdom realizing emptiness. Y este antídoto es llamado la sabiduría que realiza, que alcanza el conocimiento total y directo de la vacuidad. But we don't just say emptiness and stop. Pero esto no se queda en solo decir vacuidad y ya. It's the emptiness of inherent existence. Sino que esto va dirigido especialmente a la cualidad de los fenómenos que es de carecer de existencia inherente. So all phenomena, all people are empty of inherent existence. Entonces, todo fenómeno que nos rodea y todas las personas carecemos de existencia inherente. Adolecemos de existencia inherente. Because they are dependently arisen. Y es porque todo fenómeno y toda persona surge debido a causas y condiciones. Para originarse, está condicionado de causas y condiciones. ¿Es eso ok? ¿That makes sense? Perdona, ¿esto tiene sentido para ti? Ok. So, everything is a dependent arising because. Ok, todo es originación interdependiente porque. Everything relies upon parts. Porque todo depende de partes, perdona. And context. Contexto. Partes, contexto. Uh-huh. And mind imputation. Y una mente que los impute. Cognizant. Can I use that instead of imputation? Is that okay? Literally. Perfect. Y una mente que los etiqueta. On a valid basis. Basado en una base válida. Impermanent things rely on causes and conditions. Las cosas impermanentes dependen de causas y condiciones también. So the point of all of this is that. El punto de todo esto es.
It's more exciting this way, right? Yeah. Some commercials in between. Yeah, right. So the point of all of this is that nothing arises spontaneously without cause. Lo importante que tenemos en cuenta aquí es que ningún fenómeno ni persona surge sin haber una causa para que surja. El fenómeno o la persona depende de otros aspectos para surgir. Por eso se llama originación dependiente o interdependiente. That everything depends on its parts. Todo depende de sus partes. In order for there to be a label attributed to it. Para que pueda ser, para que una etiqueta pueda ser atribuida, para poder ser etiquetado, vamos. No lo voy a elaborar tanto. But the ignorant mind thinks it's the other direction. Pero la mente ignorante piensa que el proceso se da desde la forma contraria. So, direct perception of emptiness means that it's no longer contrived. Okay, la percepción directa de la vacuidad. Could you elaborate a little bit about contrived? Manufactured. Correct. Thank you. La percepción directa de la vacuidad es la mente que percibe los fenómenos de una manera tal que ve que no han sido directamente fabricados, sino que dependen de muchas cosas. ¿Me explico? Okay, gracias. And so when you realize something directly and perceptually, there is not conception in interfering. La percepción directa de un fenómeno elimina todas las otras, todo lo que interfiere en el verdadero conocimiento de cómo ese fenómeno o persona existe. But you need a lot of conceptual thinking to get to a perceptual experience. Pero para llegar a una experiencia perceptual, o sea, una experiencia directa, es necesario ayudarse de la mente conceptual. Are you with me so far? Yeah. Well, I don't know them, but I am. So this is called this direct perception is called the path of seeing. Ah, okay. Y cuando se llega a tener esta percepción directa, entonces ya estamos entrando en el nivel del sendero del ver. And son diferentes niveles, ¿ya? There are five paths. Y tenemos cinco senderos. They're referred to in the Heart Sutra that we read this morning. Están descritos en el sutra que hemos leído esta mañana, en el Sutra del Corazón. In the mantra within that sutra, Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. En el mantra están compresos esos cinco. Al final del sutra, recitamos el mantra Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Ese mantra comprime los cinco senderos dentro del budismo. Es todo el camino que debemos seguir para llegar a la eliminación del sufrimiento. I'm explaining her. So, the first path is called the path of accumulation. El primer sendero es el sendero de la acumulación. And this happens when you have uncontrived or unmanufactured renunciation and bodhicitta. Y esto llega cuando se ha desarrollado genuinamente la compasión y la mente que quiere alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres, o sea, bodhicitta. So the first part, renunciation, is a determination to be free from suffering. La primera parte, renunciación, es la determinación de estar, de trascender el sufrimiento, de estar libre de sufrimiento. By realizing that the causes of suffering are not the external world. Mediante el conocimiento profundo, la realización de que absolutidad de causes for suffering are not the external world. Okay. Mediante la realización de que las causas del sufrimiento no se encuentran en el mundo exterior. So what you're renouncing are negative, destructive states of mind. Entonces a lo que estamos renunciando son a los estados mentales negativos.
when we use the word renunciation, it sounds like we're renouncing the objects. Wow. Cuando hablamos de renunciación, pareciera y suena como si estuviéramos renunciando a objetos externos. When you say object, it's external objects, right? External objects. Okay, como si estuviéramos renunciando a los fenómenos externos, ¿no? And external behaviors. Y pautas de comportamiento también externas. Which is why monks and nuns are called renunciates. Y es por esta razón que los monjes y monjas son considerados renunciantes. Because we're giving up certain objects and certain behaviors. Porque el monástico ha renunciado a ciertos objetos y a ciertas formas de comportamiento. But just giving up objects and behaviors doesn't mean you have renunciation. Pero el hecho de alcanzar esos dos aspectos, renunciar a objetos y a ciertos comportamientos, no quiere decir que hay una renunciación. Because renunciation is a state of mind. Porque la renunciación es un estado mental. So there is one story. Hay una historia. From the time of the Buddha. Del tiempo del Buda. There was a king and a monk talking about Dharma in a garden. Estaba un rey y un monje hablando sobre el Dharma en un jardín. And in the distance they can see the palaces on fire. Y en la distancia pudieron ver que el palacio se estaba incendiando. And the monk says, "Oh, your highness, we should go. The palace is on fire." Entonces, al ver esto, el monje le dice al rey, su majestad, debemos irnos. El palacio se está incendiando. And the king says, "No, this Dharma conversation is more important." Y el rey le ha dicho, "No, esta conversación sobre el Dharma que estamos teniendo es más importante." But the monk says, "But my bowl is in there," and he runs off. Y el monje le ha dicho, no, mi bol de comida está allá, y se fue a rescatarlo. So, the point of this is that it is not the objects that trigger negative states of mind that are the problem, it is the negative states of mind. Entonces, lo importante a tener en cuenta aquí, que no son los objetos lo que generan un estado negativo de la mente, sino nuestra mente negativa en sí, la que genera todos estos problemas. The monk had more attachment than the king. Y podemos denotar que en este caso el monje tenía más apego que el king, porque el rey estaba perdiendo el palacio y el monje estaba perdiendo su bowl de comer. Even though the king had more stuff. Yeah, I read you. So this renunciation is really interesting experiment. Entonces, el aspecto de la renunciación es un experimento muy interesante. Because you really, when you examine deeply, attachment drives most of your decisions. Porque si de verdad analizamos y nos vemos verdaderamente, el apego es lo que mueve casi todas nuestras decisiones. Or aversion. Ya sea el apego o su opuesto, gracias. O de su lado opuesto, que es la aversión, ¿no? O estamos apegados o tenemos aversión. Y esto es lo que hace que tomemos decisiones y nos movamos por la vida en estos dos extremos. And it's difficult because when we get what we want, we are happy for a moment. Entonces es muy difícil porque cuando alcanzamos lo que queremos, entonces estamos felices por un momento. But it changes into suffering very quickly. Pero se transforma en sufrimiento bastante rápido. Because the mind of attachment will never be satisfied. Porque la mente del apego nunca será satisfecha. It's like drinking salt water. Es como beber beber agua salada cuando tenemos sed. Or we say sometimes sensory pleasures are like licking honey from a razor. Siempre se dice dentro del budismo que seguir los placeres sensoriales es como lamer miel de la hoja de una espada. So no one is saying honey is not sweet. Nadie está diciendo que la mente es dulce, perdón,
nadie está diciendo que la mente no es dulce, que la miel no es dulce. Todo es culpa de Bea. Hola, Bea. Hola. So when we're looking at renunciation, we're looking at the attitude we bring to the things we enjoy, not at the fact that enjoyment happens. Entonces, cuando estamos viendo el apego, estamos viendo, we're not looking at the fact of enjoyment itself. No estamos observando el hecho del disfrute en sí. You can actually have more enjoyment if you have more renunciation. De hecho, si tuviéramos más renunciación, tendríamos más motivos de disfrutar. And if you ever go to India, it's fun to go to the hills in Dharamsala and see these yogis in their caves. Si alguna vez tiene la oportunidad de ir a India, es muy divertido a veces ir a las montañas y ver cómo viven los yogis, los renunciantes. They have one little wet room. Tienen un cuarto húmedo pequeño. And one blanket. Una manta. And a bag of barley flour. Una bolsa llena de harina de cebada. Maybe one mala. Tal vez un rosario. And that's it. Y eso es todo lo que tienen, sus posesiones. They are really happy. Y tú puedes ver y se puede notar que son verdaderamente felices. But they're not so attached to their practice that they're angry at seeing you. Pero ellos, por ejemplo, cuando uno llega e interrumpe su práctica, ellos no están tan apegados tampoco a su práctica, que se enojen o se molesten porque tú llegas a visitarle, ¿no? They'll say, oh, hello, come and have some of my barley flour. Siempre son muy amables y siempre dicen, hola, entra y te ofrezco algo de mi harina de cebada. And so this is really renunciation, not the fact that they give up so much, but because they enjoy so much. Entonces la realización, la renuncia en sí, la realización de la renuncia en sí, no es tanto a lo que se renuncia, a lo que ellos renuncian, sino a lo que ellos disfrutan. So, tienen más motivos de disfrutar que menos motivos de estar tristes por lo que no tienen. Negative states of mind are what kill our joy. Lo que elimina, lo que mata nuestro gozo es los estados negativos de la mente. But we think it's losing the objects or losing the people that kills our joy. Pero nosotros tenemos la percepción de que lo que nos hace infelices es el perder los objetos o perder a las personas. So renunciation is the intention to be free from this negative habit. Y renunciación es la intención de estar libre de estos estados mentales negativos. Deciding to emerge from samsara. El deseo profundo de superar, de salirse del samsara. And then bodhicitta. Y entonces entramos a la mente de la bodhicitta. In English, is translated a few different ways. Yeah. En inglés es traducida a diferentes formas. The mind of enlightenment. La mente de la iluminación. The good heart. El buen corazón. The spirit of enlightenment. El espíritu de la iluminación. Body mind. El cuerpo de body mind. Yeah. La mente de la iluminación, ¿no? Yeah. Yeah. Uh-huh. Enlightenment mind. Enlightenment mind, like this. But what it is a mind that has two aspirations. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta mente, la mente de la bodhicitta, se compone de dos aspiraciones. To become enlightened and to benefit sentient beings. Es el alcanzar la iluminación, ese es un aspecto, y el segundo aspecto es ser de beneficio a todos los seres sintientes. So bodhicitta is the wish to become enlightened in order to benefit sentient beings. Entonces la bodhicitta se podría decir que es la mente que quiere alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. So it's delicate. Yeah. Es muy delicado, es un concepto muy delicado. Because you're in a way acknowledging that all of your happiness has come from sentient beings. Porque por un aspecto se reconoce que toda nuestra felicidad es gracias a los otros seres.
But not because they gave you anything. Pero no, porque ellos nos dan algo. It's delicate, yes. So when por eso es tan sutil, sorry. Yeah. So when we're examining bodhicitta, we have to come from a place of altruism. Entonces cuando de verdad nos adentramos en la bodhicitta, tenemos que partir de un estado de altruismo, de una mente altruista. Which is like built on the back of gratitude. Y que está construida en los hombros, sobre la espalda de la gratitud. Wow. And the gratitude is that both those who help me and those who harm me are beneficial. Y esta gratitud se basa en el reconocimiento de que aquellos que me han hecho daño y aquellos que me han ayudado, los dos igualmente, han sido beneficiosos. And those I would label as strangers are actually the people that I get the most everyday benefit from, like food, clothing, transportation. Entonces a aquellos a los que siempre tenemos clasificados como extraños, como gente lejana, son a los que más tengo que beneficiarles, darles, ofrecerles. So all of the conditions for happiness came about from others. Entonces todas las condiciones que se dan para yo alcanzar mi felicidad depende de los demás seres. The substantial cause of happiness has been my own mind. La causa sustancial de la felicidad es mi propia mente. But would I be able to develop that mind without the conditions of their teaching? Pero la pregunta es, ¿podré alcanzar y desarrollar esa mente de la felicidad sin la ayuda de los demás seres? So people don't have to have any intention to benefit you for them to be beneficial to you. Y es importante tener en cuenta que aunque que no es necesario que los demás, que los otros tengan intención de ayudarme en orden de yo extraer ese beneficio de una situación determinada. Because it's how you're thinking about it. Porque es de la manera como normalmente pensamos, ¿no? Condicionamos ese beneficio en la intención del otro. Does it make sense? ¿Tiene sentido? ¿Sí? So it's easy to get tangled in this idea, but I think you're clear. Es muy fácil perderse, confundirse en esta idea, pero ¿la tienen ustedes clara? So when both renunciation and bodhicitta are such strong habits that they are always present in your mind, you have path of accumulation. Entonces, cuando estos dos aspectos, la bodhicitta y la renunciación, son parte integral de su día a día y del continuo mental, hemos llegado al path of, al sendero de accumulation. Path of accumulation. Or you could say pathway awareness. Entonces, cuando hemos logrado esos dos aspectos, bodhicitta y renunciación, and that's the point where we really started the spiritual path. Should I say that? Oh, no, not yet. Not yet? Okay. After. Okay. Ok, entonces, el sendero de la acumulación se alcanza cuando tenemos desarrollado ¿qué? La bodhicitta y la renunciación. Okay. Thank you very much. Accumulation. Después lo vas a definir más. Vocabulary things to get used to. Yeah, but the point is that uncontrived means present in every moment. Okay. Yeah. Lo que quiere decir es que cuando no es fabricada, es algo espontáneo, siempre presente y surge en cualquier momento porque no es fabricado, no es prefabricado. Ya es parte, es integral part of the mind. Yeah, yeah? Exactly. And that's why it rises spontaneously, right? Yeah. So it starts as a mental factor, or a thought, or a conception. Esto puede empezar como un factor mental, o sea, pensamiento o concepto. Something that you have to manufacture, you have to bring up and look at. Algo que pareciera que tenemos que ir creando. Ir logrando.
Pero recuerde que Venerable nos habló antes de que mediante lo conceptual íbamos a llegar a lo no conceptual. ¿Recuerdan eso? Bueno, es esto. What are you telling them? No, I just remind them from the first part. Yes. I'm not giving you permission. No. So it's like easy example of uncontrived, which is not really uncontrived, but helps you get the idea. Okay, ese es un ejemplo de lo que no de lo no fabricado que no es realmente fabricado. Pero es solo para que tengamos una idea. If you have had a plan for 6 months to go on holiday. Si usted planea irse durante 6 meses, in 6 months time or during 6 months? No, in 6 months time you will go. Okay, si usted planea en 6 meses irse de vacaciones. And you've been thinking about it a lot and planning a lot and saving lots of money. Y usted lo ha estado planeando, ha investigado, ha pensado muchísimo y aparte de eso ha ahorrado el dinero para hacerlo. And you're really looking forward to it. Y siempre estás con expectativa de hacerlo. That concept sort of imbues all of your other thoughts. Ese pensamiento va a permear todos sus otros pensamientos. And not like an obsession that you keep thinking about. No como una manera obsesiva que es recurrente del pensamiento recurrente, no. But if, for example, someone says, "I want you to come to my house for dinner on this date," you immediately check, "Will I be here or not?" Sino que es algo así como si alguien te dice, "Bueno, por favor, te invito a cenar este día determinado." Automáticamente la mente se dirige al tiempo de vacaciones y checa automáticamente si está dentro de ese tiempo determinado o no. O sea, siempre es algo que está ahí. So whenever there is a moment that the holiday coming up might influence, you remember it very easily. Entonces, en el momento en que algo puede afectar esas vacaciones, entonces usted inmediatamente lo recuerda, ¿no? Y está alerta. Because it was a big, important thought that has really settled into your mind. Porque es un pensamiento muy importante que usted, a través de todo el proceso que ha llevado de preparación, ha hecho que se asiente verdaderamente en la mente, ¿no? Está ahí. And so when we have uncontrived renunciation and uncontrived bodhicitta, every moment where the choice could be to fall back into samsara or not, we choose the right way. Entonces, en cualquier momento, cuando ya hemos alcanzado esa bodhicitta espontánea, esa renunciación espontánea y asentada en nuestras mentes, en cualquier momento de situaciones va a surgir sin ningún esfuerzo. Like anger, right? Yeah, exactly. Como surge a veces la rabia en nosotros, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Exactly. And then if there is an opportunity to either help sentient beings or harm sentient beings, you automatically help without having to think about it first. Entonces, en la dicotomía de situaciones que puedes hacer daño a los seres o los puedes beneficiar, no hay duda, no hay momento de discusión ni de duda, sino que automáticamente uno toma el camino de beneficiar, porque ya está muy familiarizado. And not only do you help them in the largest way to facilitate their spiritual path, not just surface relief. Y lo más importante de todo es que esa ayuda no es una ayuda superficial, sino es una ayuda que encompasa aspectos mucho más profundos. En ese ansia de ayuda nuestra, escogemos los métodos que pueden ayudar más profundamente a los otros. No, no de, ay, te doy una aspirinita para que se te cure tu dolor de cabeza. No, es, te doy la quimioterapia para que se te quite el cáncer o lo que sea, ¿no? Algo así. Más radical. So you have to think about it a lot before it sticks. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que darle mucho pensamiento antes de que de verdad se asiente y sea parte integral de nuestra mente, de nuestro comportamiento. It takes a huge amount of work in your mental factors for them to transform into a main mind. Toma muchísimo trabajo el llevar del aspecto de factor mental a que sea solo pensamientos
a que sea parte integral de la mente, o sea, la mente principal. But once you have that main mind, all of the mental factors then become like colored with these things. Cuando llega al estado de estar integrado con nuestra mente, lo que se llama la mente principal, ya no son más factores mentales, sino es parte integral de nuestra mente. Lo que pasa con estos factores mentales es que no, they don't disappear, they just color it, they just kind of season the... Okay, entonces los factores mentales no desaparecen, sino es como la fresa del ponqué, más o menos, ¿no? Da un extra. Yeah? So you think I have to go to the store? I'm going to the store to buy groceries, and I need to get out of samsara and be a benefit to all sentient beings is just implied, carried with. Okay, entonces es esta mente está siempre presente que incluso cuando estoy pensando en la acción de algo tan mundano como hacer la compra, incluso esa acción está teñida de la mente de la bodhicitta. Incluso cuando voy a hacer la compra, mi intención es no solo ir a comprar las patatas de la tortilla, sino que esa acción está dirigida a la iluminación completa. Does it happen that with your mind? Because you said that your relationship with your mind in a natural way. Which part? Just a hint. Sorry. No, I'm kidding. Go ahead. Yeah, because you were saying like your relationship with your mom is like if you like you have two different points of view most of the times. You see the light different ways. Yeah. Then you're saying that with practice and that it comes like naturally out of you. Yeah. But then when you get with your mom, probably, I don't know in your case, but it's like you have wrong with your mom since you were little, so it's that part of you that is within yourself, it comes out. It's a stronger habit because it's a longer relationship. But then you can control it too, but you have been able to... On a good day, ¿Lo quieres decir en español para ellos? Sí, es que como ella antes había comentado que la relación con su madre es como tienen dos formas diferentes de ver la vida, como ella está hablando de esos aspectos que si tú llegas a trabajarlos al final es como parte de ti, ¿no? que al final consigue que se vea yo no sé si cuando realmente se junta con su madre consigue que eso salga de forma natural porque con tu madre siempre se te despierta ese instinto que desde pequeño lo tienes ahí como muy muy parte de ti. Y entonces ella dijo que sí, ha dicho que se consigue cuando tiene buenos días. Un buen día. O bueno, cuando tiene un buen día. If I had bodhicitta, it would be consistent. I don't have bodhicitta, so it comes and goes. Entonces, algo muy interesante es que Venerable dice que si ella ya hubiera tenido completo la realización de la bodhicitta, sería algo consistente y permanente. Pero como no lo ha logrado todavía, está en el camino, ya casi, almost there. After Madrid. Entonces, viene y va, pero claro, el entrenamiento se nota porque ya no es tan frecuente como antes, ¿no? It's just strength of habit is what changes it from a thought you have to bring up into a pathway awareness or perception. Es cuestión de práctica y es un pensamiento que se lleva de la parte teórica a caminarlo andado, vamos. Que se lleve, pero toma tiempo, no, a veces ni una vida, ¿eh? It's like when you learn to read, how much effort it took, how much repetition, and now you look down and the words just pop off the page. Or driving a car. Yeah, exactly. And you don't even think about it anymore. No piensas más en cómo hacerlo.
Yeah, because of repetition. Yeah, el poder de la familiaridad, ¿no? The power of familiarity. Yeah. Very nice. So then, okay, so you have the path of accumulation there at that point where you have bodhicitta and renunciation. Then it's called accumulation because you're accumulating mental energy. You're gathering momentum. So you're accumulating the habit of positive states of mind. Entonces se llama el camino de la acumulación porque mediante todo este trabajo, todo este entrenamiento, toda esta meditación, toda esta contemplación, lo que estás haciendo es acumulando méritos y acumulando virtud. And so basically you're just trying to train your mind to be more consistently compassionate, more consistently patient, as well as undermining anger, attachment, jealousy, etc. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es trabajar en disminuir la ira, en disminuir todas las partes negativas de la mente y disminuyendo las partes negativas, toda la ira, el miedo, la ansiedad, se disminuyen y se van incrementando las partes positivas. Por eso es acumulación de positividad, por llamarlo de alguna manera. And this is called the accumulation of merit. Y se puede concluir como acumulación del mérito, de méritos. You're also accumulating wisdom. Y en el mismo tiempo también se acumula, se hace acumulación de sabiduría. Which is every time you remember how things are empty of inherent existence. Y esto se da cada vez que traemos a colación, que pensamos y contemplamos la verdadera existencia de los fenómenos que carecen de existencia inherente. So you're doing these two accumulations in your everyday life on your meditation cushion just whenever you can. Entonces estas acumulaciones de estos dos aspectos se logran en la vida diaria, en la cotidianeidad, sentado en el cojín de meditación, en la práctica formal, pero también después de la práctica formal continúa la práctica. And you're also working on developing stronger and stronger concentration. Y eso va en la base de desarrollar más y más una concentración estable y fuerte, bien establecida. Which helps with everything anyway, worldly things, spiritual things, everything is helped with more focus. Y la concentración es beneficiosa no solo en la parte espiritual, sino como ustedes ya lo saben, también en la parte mundana, en las tareas diarias, incluso en el deporte, etc. ¿No? But when you sort of get to the point where your concentration becomes uncontrived, then you're coming to a very special place. Okay, y cuando a través de la práctica logra una concentración no artificial, no prefabricada, no forzada, no inducida, entonces ahí ya llegamos a un sitio misterioso. So it's like you could focus on anything you wanted for as long as you wanted without effort. Y el aspecto principal aquí es que se puede uno concentrar en el tema que quiera por el tiempo que quiera. And what's more, it will be very pleasant and blissful. Y además de eso, es una sensación muy placentera y gozosa. We already have a tiny taste of this concentration when we're doing something that we love and we're really in the zone. Ya tenemos algunas pruebitas de este tipo de concentración cuando en actividades que nos inmiscuimos con gran pasión y con gran interés, podemos probar un poco de lo que es este tipo de concentración. When it's like happy concentration, cuando estás concentrado pero de una manera gozosa, it will be something like this. Es más o menos así. And then when you have this, what is called calm abiding or shine. Entonces cuando ya hemos alcanzado este nivel de la calma mental o en chine sánscrito, ya o este tibetano, shamatha sánscrito o chine en tibetano. Then you are strong enough with your concentration to bring in analysis, and it doesn't shake your concentration. Entonces la concentración es tan estable
que cuando uno trae nuevos temas de análisis, no hay distracción. La concentración se mantiene incólume. And so you take this analytical mind, right? It's entonces, very cool, right? So then you bring in, entonces traes a la mente analítica. With the topic, emptiness of inherent existence. Y el tema de meditación, el objeto de meditación, sería en este caso la vacuidad de la existencia de todos los fenómenos y de nosotros. And when you can have that analysis with that concentration together, you have the path of preparation. Entonces, cuando se puede combinar perfectamente la concentración y el análisis. You mean psychological concentration on emptiness? The union of calm abiding and special insight. Okay. Sorry. That's fine. Es que esto es muy filosófico, ¿eh? So union, do you know this word union? La unión, sí, cuando convergen a un mismo punto. Of single pointed concentration. Concentración en un solo punto, which is called calm abiding, lo cual es llamado la calma mental. Estamos hablando de meditaciones que tal vez ustedes han hecho o han escuchado de, which is the most common style of meditation, que es lo que siempre hacemos en meditación. Then you can bring in what is called special insight. Okay, entonces cuando logra el nivel de concentración determinado, usted trae a su mente el conocimiento especial, which is focused on emptiness of inherent existence, que ese conocimiento especial está lo que es en realidad es la concentración en la carencia de existencia inherente de los fenómenos. ¿Me explico? Carencia de existencia inherente de los fenómenos. So this is called the path of preparation because you're preparing to see emptiness directly. Cuando se logra eso, unir la concentración con la sabiduría de la existencia inherente, entonces ya hemos alcanzado. Esto es como ir andando, subiendo escaleras, ¿ya? Subimos el primer peldaño, que es acumulación. Ahora vamos al siguiente peldaño con la concentración y bodhicitta. ¿Me explico? Esto está, es fácil. Then you reach the path of preparation. Perdona, entonces has alcanzado el segundo nivel, que es de preparación, el sendero de la preparación. And this is still conceptual. Y en este punto, ese estado no es un estado directo de conocimiento y de administración directa, sino en ese punto es conceptual. Sino es meramente conceptual. Todavía no es todavía una mente principal, ¿recuerdan? You could say meta factors. Mm-hmm. But when you repeat and repeat and repeat, it becomes perceptual. Pero cuando se practica y se practica, cuando se practica y se practica y se practica, then at this point, when it becomes direct perception, it is the path of seeing. Entonces ya se logra la percepción directa, lo que ya llamaríamos realización directa. Entonces that is the path of seeing, this, after the preparation. Yeah. Yes. Entonces ya seguiríamos al siguiente peldaño, el tercero, que sería, ¿cómo se traduce? El camino de la visión. Gracias. Sería el sendero de la visión. Claro, visión correcta. ¿Ya? No, the five paths. The boomies. The boomies. But Vidyanas, what I have taken to do with the different stages. Oh man, that's not this class, yeah. No, don't mix them. The Vidyanas are more related to the stages of calm abiding. Okay. Yeah. Yeah, it's called los 10 boomies, los 10 boomies. Sí, the boomies. Yeah, now we're going into boomies, ready? No, we are in the third path, eh? Yes.
This is great. Thank you, because it's made it very clear. Oh, good. Thank five you. Cats. the reason that I tell you this is that it makes you see where your mind is going with all of this effort. La motivación de Venerable de enseñarnos esto, de transmitirnos esto, es para que nosotros tengamos una idea de hacia dónde puede ir todo el potencial que tenemos, ¿no? Las posibilidades que hay. Which is a very happy project for your mind. Lo cual sería un proyecto muy gozoso para nuestra mente. And then whatever you do for money sort of doesn't matter. Y lo que hagas para conseguirte las pelas, pues no importa, porque este proyecto es muy importante. Because it can all become fuel for your spiritual path. Porque lo único es que puede estimular el proceso espiritual. Solo lo que lo puede hacer es alimentarlo y estimularlo. But if you're only looking at every day and only what is in front of you, it is so easy to get stressed by little things. Pero si solo estamos ocupados y preocupados por el día a día, es muy fácil olvidar que hay otras cosas que nos pueden traer felicidad de verdad en esta vida. So when you have this path of seeing, this is the direct antidote to samsara. Entonces, cuando alcanzamos el tercer nivel, el tercer escalón, que es el de la visión, ahí es este ya es el que verdaderamente nos puede ayudar a eliminar el sufrimiento de raíz. No a calmarlo, sino a eliminarlo de raíz. O sea, en términos budistas se llamaría la eliminación o la cesación del samsara, ¿ya? Cessation. Yeah, it's coming. I'm just saying. I say conceptual. So this, I'm not taking over. This perceptual, I know, it's so exciting. This perceptual realization of emptiness is what directly counteracts that innate grasping. Únicamente esta realización directa de la vacuidad es lo que nos va a ayudar a eliminar el origen de nuestro sufrimiento, que era el aferramiento al yo. ¿Recuerdan los primeros aferramientos al yo y la mente egocéntrica? ¿Qué es el origen del sufrimiento? Up until the path of seeing, it's like a war to try and remember that everything is empty of inherent existence. A struggle. Yeah. Okay. Antes de alcanzar ese tercer nivel, el del sendero de la visión, todo lo que se hace antes es una lucha constante para lograr hasta aquí, pero aquí ya se estabiliza. Like you think, oh, this water is so delicious, not from its own side, but it's so delicious, not from its own side. Entonces ahí ya empieza uno a cuando ve objetos que le atraen, que le agradan. Oh, sí, por ejemplo, ella lo hacía con el agua, que era muy gráfico. Dice, oh, qué rica, pero no tiene existencia inherente. No está rica, pero no tiene existencia inherente. O sea, lo que quiere decir es que ya no hay apegos, ya no hay superimposición de características de las cuales no tiene. ¿Me explico? Because the appearance of true existence is so strong. Porque la falsa percepción de una existencia inherente es muy fuerte en nosotros. Está muy arraigada. So when you've achieved the path of seeing, during meditation you see emptiness directly. Cuando alcanzamos el camino, el sendero de la visión, en meditación podemos directamente percibir que los fenómenos y las personas carecen de existencia inherente. No es conceptual, sino lo ves directamente. But then when you're out of meditation, still things appear truly existent, but you don't believe. Lo que pasa es que cuando sales de ese estado de meditación, entonces la realidad conceptual se manifiesta de nuevo, como nosotros ahora. La diferencia es que no nos la creemos. So you're much less likely to create any kind of negativity because the spell has been broken.
entonces es mucho más fácil y tendremos mucho más oportunidad de no caer en acciones negativas, ni dejarnos llevar por las emociones negativas, porque ya sabes, no la crees, ya sabes, allá sí, muy bonito, pero no existe ningún problema. And every time you meditate on emptiness, you're purifying eons of negative karma. Y cada vez que la mente medita y contempla sobre esta verdad, la vacuidad, la carencia de existencia inherente de todos los fenómenos, estamos eliminando incontables cantidad de causas del sufrimiento. So every time you come out of meditation, the hold of appearances is less. Cada vez que se sale del estado de meditación, ya después de estar en este estadio, la creencia en lo que percibimos, como lo percibimos, cada vez es menos y menos. It's like the analogy is when you look in the mirror and you see another face. Es como la analogía aquí sería como si te paras enfrente del espejo, pero ves otra cara, no la tuya. It looks like your face is in the mirror. Pareciera que es tu cara la que está en el espejo. But you know you don't have two faces. Pero tú sabes que no tienes dos caras. So you don't believe that your face is in the mirror. Entonces no crees que no es tu cara, no es la que está en el espejo, es el reflejo de tu cara. ¿Ah? ¿Se explica? Even though it looks that way. Aunque pareciera que esa es mi cara, la que está allá, pero esa no es mi cara, es un reflejo. Right, which right now we are like a cat looking in a mirror. Yeah, en el estado en el que estamos es como cuando el gato está mirando se está mirando en el espejo. We believe something else is there, not just a reflection. Seguimos creyendo que hay algo consistente, no solo la reflexión, sino algo consistente y concreto. So y beautiful, y fantastic. Oh, good. In my case. So this path, the very next step after the path of seeing, is called the path of meditation, which you're just meditating again and again on emptiness. Entonces, basado en este logro, que es ya estar en el sendero de la visión. Entonces ya como vamos a pasar la mayoría del tiempo es meditando en la carencia de existencia inherente y así sucesivamente, se llama el sendero de la meditación, que ya es el cuarto escalón. So you have a series of true cessations. Y entonces se experimenta una serie de cesaciones, de diferentes aspectos de cesación de sufrimiento. Diferentes aspectos en los cuales usted está viendo, empieza a ver que cesa. Sufrimiento este cesa, este otro sufrimiento cesa. ¿Cómo has dicho, sendero? De la meditación, es el cuarto. So during this path of meditation, you're removing afflictive obscurations for the first part. Entonces, ya cuando se alcanza este estado, ya estamos eliminando las aflicciones negativas. And the very last section, you're removing what are called cognitive obscurations. Y ya en la última, en el pináculo de ese escalón, entonces se remueven los obstáculos al conocimiento. Which were the obscurations to full omniscience. To? Full omniscience. Okay. ¿Qué es? Los obstáculos para alcanzar la omnisciencia perfecta, completa, o sea, conocer absolutamente todo. And then you're Buddha. Y entonces ahí ya, bueno. Pero nos, ¿qué se entiende? Then we miss one, the last one. Path of no more learning. Ah, yeah, which is Buddhahood. Yeah, okay. Y entonces ya cuando se llega ahí, se llega al de no more, de no más aprendizaje. Aprendizaje, gracias. El sendero de no más aprendizaje, porque ya se es Buda, se tiene la omnisciencia completa. So it's a path of accumulation, path of preparation, path of seeing, path of meditation, path of no more. Brilliant.
which is gate gate para gate para sangate bodhi in the mantra in the Heart Sutra. ¿Recuerdan el mantra? Ahí, a estos cinco senderos, escalones, son los que se refiere en el sutra, en el mantra del sutra. So, when we recite it, we are creating the causes in order. Okay. Cuando recitamos este mantra, estamos creando las causas, estamos sembrando las semillas en nuestro continuo mental de alcanzar toda esta maravilla. ¿Entendido? ¿Está entendido? Then if you're a Buddha, you're not depressed. So cuando eres Buda, ya no te deprimes. And also, when you try to benefit others, it's not a guess. It's not a guess what you're doing. You're not guessing. Ah, okay. Y entonces cuando seas Buda y se quiere beneficiar y ayudar a otros, tenemos la sabiduría completa y no lo hacemos basado en intuición o en asunciones, sino con la sabiduría de aplicar lo que verdaderamente beneficia a ese ser. Right now we want to help, but what we do may or may not work. En este momento queremos ayudar, pero lo que hacemos a veces funciona y a veces no funciona. Because we are not omniscient. Porque no tenemos la cualidad de la omnisciencia. So sometimes another analogy is given to help us be motivated in the right way. Hay una analogía que nos puede ayudar como motivación para dirigirnos en el camino correcto. If half of the people on earth had a terrible disease, si la mitad del mundo tuviera de la gente del mundo tuviera una enfermedad terrible, and your best friend was one of them, y tu mejor amigo fuera parte la sufriera, if you know nothing about medicine or this disease, what can you do? Si tu mejor amigo está en esta situación, tú lo quieres ayudar pero no sabes de medicina ni nada, ¿qué puedes hacer? How can you keep yourself from getting this disease? ¿Cómo puedes prevenir que te contagies de esta enfermedad? Maybe the best we can do is hold their hand and make them feel happy and safe. De pronto, la única manera que podemos ayudar es sosteniendo su mano, tomando su mano y deseando que se recupere. But they're still going to die. Pero no es una ayuda eficiente en el sentido de que igual van a morir. Or we could say, I could go to school and learn. O podemos tener el pensamiento de, motivados por una situación así, decidir ir a la escuela para formarnos. And find a way to cure this disease. Desarrollar las habilidades y el conocimiento que nos ayude a curar esa enfermedad. It might be that my friend dies while I'm studying. Es posible que en el proceso de mi preparación mi amigo muera. But then I save thousands. Pero después tendría la oportunidad de salvar a muchísimos, a miles. What is the better use of time? ¿Cómo podría yo usar mejor el tiempo que haciendo esto? ¿Qué otra forma haría mejor? Now, normally we would say, my friend, my responsibility, I have to just be there for them. Normalmente el pensamiento que surge es, bueno, es mi amigo, es mi responsabilidad, tengo que estar ahí, presente. But a lot of the ways that we are there for our friends just delay their afflictions coming back up. Okay. Pero la mayoría de técnicas y métodos que utilizamos para disminuir el sufrimiento, para eliminar el sufrimiento de nuestros amigos, de la gente que queremos ayudar, lo único que logran en el mejor de los casos sería retardar que el sufrimiento regrese. Or maybe we know exactly what would help them, but we don't know how to get them to listen. También existe la posibilidad de que nosotros sepamos exactamente qué es lo que le puede beneficiar a la persona, pero la persona no quiere escucharnos. If we were a Buddha, we would know when to speak and when to be silent. Cuando ya uno llega a la budeidad, uno sabe cuándo hablar, cuándo expresar lo que hay que expresar y también cuándo callarnos. We would know, does this person have an opening for transformation, or is it not yet the time?
tendríamos la sabiduría que puede discriminar si la persona está lista para escuchar lo que le tenemos que decir o es mejor esperar. Therefore, if I work on my own spiritual path, I will be more directly effective to others. Y eso es lo más importante de tener muy en cuenta, que si desarrollamos nuestro aspecto espiritual, tendríamos mucho más herramientas para hacer de verdadero beneficio a los demás. In an unmistakable way. De una manera inequívoca. And they might be mad at me for a minute. Y tal vez se van a enojar o se van a enojar conmigo por un tiempo. But they'll probably find a reason to be mad anyway. Pero de todas maneras siempre van a encontrar una manera de estar rabiosos, enojados conmigo. Total, ¿qué importa? So the kindest thing we can do for each other is to work on ourselves. Entonces, aquello que de verdad deberíamos hacer por nosotros mismos es trabajar por nosotros mismos, es tratar de desarrollar nuestro aspecto espiritual. And the more we uncover the mistakes in our thinking that give us stress, anxiety, depression, etc. Y entre más logremos quitarle el manto de oscuridad que ponemos sobre los pensamientos que nos generan sufrimiento, o las situaciones que nos generan sufrimiento, angustia, etc. Then the more our radius or circle of positive impact increases and increases. Si logramos eso, nuestro impacto positivo en nuestro alrededor no puede más que incrementarse. And we pace ourselves in a correct way. Y nos ubicamos en el sitio correcto de la manera correcta. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Then done. That's it. Some questions. Okay, hasta aquí concluimos la charla, pero ¿hay alguna pregunta? Yo quiero saber. Sin timidez, venga. Que yo quiero saber un poco lo que pasaba con la madre, pues me pasa a mí. Okay, yo me chucho. ¿Quieres que te pregunte esta? Bea, que llegó tarde. Sorry, Bea. She's one of our friends here in Amanda, you know. She's curious because she wasn't here when you talk about the experience with your mom. So she's curious about if you could. Sometimes we disagree. Share with her a little bit of what happened, really happened, and how you applied, because she identifies with it. Oh. Guess what? Do people have problems with their mothers? Yeah, your brother. Well, in my own instance, my mother loves horse racing. Por ese propio ejemplo, ¿lo entiendes? No. Vale, va a traducir. I will translate for them also, ¿no? Sorry. Yeah, your mom. Es keen of horses, ¿ya? Yes, and racing them. Okay, su madre le encantan los caballos, además los cría. And she likes gambling. Le encanta jugar el juego de azar. Is maybe not all bad. Y ella hace la acotación, bueno, tal vez no es tan malo. But the horse racing industry is sometimes very cruel to animals. Okay. Pero el negocio de los caballos, ustedes saben, a veces no es tan justo, puede llegar a ser de carreras. Ah, okay. El negocio de los caballos de carreras. And gambling sometimes brings out the worst in people. Y el juego de azar algunas veces hace que salga lo peor de las personas. And so I have no interest in this activity. Entonces, por supuesto, venerable, no tiene interés en estas actividades. But it's her favorite thing. Pero es su actividad favorita. And similarly, my father loves fishing. Y de manera similar, su padre le encanta pescar.
and not just to eat them for food, but just to catch them and feel like, yay! Y la motivación no es que los pesques solo para comérselos, sino también por la satisfacción de agarrarlos y el, la sensación de logro, ¿no? De lograr. So these go against some of my own views about life. Y esto está en contra de sus propias, de su propia misión, de su propia opinión de lo que la vida debe ser. And so if I feel like I need to justify my view or try to bring them into my view, we will always have conflict. Si Venerable se obstina en que tiene que expresarle sus puntos de vista o tratar de convencerlos para que piensen igual de que ella, seguramente no iba a funcionar. And if I am silent, but they feel my judgment, we will always have conflict. Pero la otra opción es que si se queda callada, pero igual su crítica y su juicio va a estar ahí latente, ellos lo van a sentir, entonces también habrá un conflicto. And even if these particular details solve themselves, really there is deeper things that are the real issues. E incluso si estos aspectos del pescar y de los caballos, eso, si eso se eliminara, se subsidiara, se remendara, se arreglara, Venerable cree que detrás de todo eso hay más asuntos que resolver. You know, the deeper issue is that if I had friends that did these activities, I probably wouldn't have so much judgment. Algo importante que ella observa es que uno de los asuntos es que si sus amigos hicieran esas mismas cosas que hacen sus padres, tal vez ella no los juzgaría de la misma manera. I would think, oh, they aren't the best things to be doing from my perspective, but I understand why people do them. Tal vez no es lo mejor que no pienso que eso sea lo mejor para que ellos lo hagan, pero como que habría más flexibilidad en el juicio hacia ellos, ¿no? And we would just find other things to talk about. Y seguramente que íbamos a encontrar otros temas de conversación. But I know that with family, there is always a little bit of a pressure to conform. Pero ella siente que con la familia hay como un poco más de presión en estar de acuerdo, ¿no? And to agree. Sí. And so, really, even if their surface hobbies change, the deep issue is, how do I keep my heart open, even when I don't understand? Entonces, aquí lo importante es tratar de observarse y decirse, ¿cómo puedo mantener mi corazón abierto, incluso en situaciones que yo no entiendo y no comparto? And how do I keep genuine patience, even when I don't agree? ¿Y cómo puedo lograr mantener una paciencia genuina, no forzada, incluso en situaciones con las cuales yo no estoy de acuerdo? And so I usually start with the end result that I want. Entonces generalmente empiezo por el final, el resultado final que busco. I want us to feel relaxed with each other and accepted. Y eso que deseo es que estemos, que nos sintamos relajados y aceptados. I want us to be able to feel each other's love, not just know that there is love. Quisiera que nosotros llegáramos al punto de sentir el amor por nosotros, no solo saber que hay amor ahí, pero verdaderamente sentirlo. I want us to bring the best out of each other. Y por lo tanto, que podamos ofrecer a nosotros, ante nosotros, lo mejor que tenemos. And so if I start with that goal in my mind and tie it together with the fact that we only have a certain amount of time left together, I become very focused. Entonces, traigo a colación dos aspectos importantes. Es el saber que es importante expresar nuestro amor, y el segundo aspecto tan importante también, que es cuánto tiempo tenemos juntos en esta vida. Entonces, cuando estos dos aspectos se convergen, logro el objetivo. And so anytime I feel judgment arising, I try to very strongly look at all of the ways that I am a hypocrite. Entonces, cuando esa mente prejuiciada y criticona surge,
lo que hago es que volteo el espejo hacia mí y me pregunto, ¿cuántas veces yo he sido hipócrita? ¿Cuántas formas en la vida me llevan a que yo misma sea hipócrita? All of the ways that maybe I find to enjoy myself that might have a negative impact on others. Todas esas momentos en los que yo he tratado de tener situaciones agradables para mí a costa de prejuicio para los otros. And then I try to remember gratitude. Y trato de siempre tener en mi mente el sentido de la gratitud. All of the things they meant to teach me and all of the things that they wound up teaching me, whether they meant to or not. Todas las cosas que ellos quisieron enseñarme conscientemente y las otras que aprendí de ellos sin que ellos quisieran enseñarme. And then I am relaxed. Y esto me relaja. And it makes it more likely they will be relaxed. Y parece que también ellos se relajan más cuando tengo esta actitud. But that's on a good day. That is on a good day. Pero eso pasa cuando tenemos suerte. You know, there is a joke in our nuns community that if you think your path is going well, test yourself by visiting your family. Hay un dicho entre las monjas, y es que si tú crees que vas muy bien en tu práctica espiritual, tómate una pausa y ve a visitar tu familia. Siéntate en la sala con tu familia, en el salón con tu familia. Okay, so we do some dedications. Sure. So if you know them, you can join me, and if you don't know them, just think all of this energy that we put into today goes towards developing our fullest potential. El venerable va a hacer la dedicación, va a cerrar esta actividad dedicando los méritos de la energía positiva que hemos generado. Entonces, si ustedes conocen las oraciones y esto, únanse a ellas, si no, traten de generar ese sentimiento en su corazón. Okay. Thank you. Mañana.